Bueno, egun ondan hoy, eta lehenik eta behin esker mila Juan Ormazabal eta Josune Alkaini, Gipuzkoa martxan karreraren lasterketaren inguruan gaur hitz egitera gatoz. Uste dut direla, sei edizio uste dut izan direla orain arte ospatu direnak, oker espaldi manabil, eta gaurkoan hemen aldundian ba, edizio berri baten aurkezpenara etorri gera, hilaren maiatzaren 13an ospatuko dena eta uste duguna ba, bueno, beste behin jende asko bilduko duela Donostiako kaletan zehar berezitasun bat badu karrera honek azken batean alde zaharrean hasi eta alde zaharrean bukatzen da oso nik esango nuke naiz eta eskaintza zabala dagoen karrera desberdinak daude karrera solidario asko dexente badago. Baina lasterketa honek nik uste dut ba, bueno, baduela berezitasun bat, ez bakarrik bere zirkuituaren gatik, bere rekorridoaren gatik, baizik eta espezialki minbiziaren aurkako lasterketa delako, eta nik uste dut gizartean zorionez badagoelako alako kontzientziazio maila importantea minbiziaren aurka egiteko, eta horrelako ekimenek minbiziaren aurka egiteko daukaten gaitasunarekiko, ez? Decía muy brevemente que, bueno, pues a nosotros es un placer albergar aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa esta rueda de prensa para presentar Guipúzcoa Marchan, esa carrera solidaria con el cáncer y en este caso con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que organiza la carrera que se va a celebrar el 13 de mayo, que tiene algunas bueno, pues, especificidades como todas las carreras, ¿no? Pero en este caso creo que para los corredores guipuzcoanos y especialmente para los donostiarras pues es especialmente atractivo también su itinerario, empezando y terminando en la parte vieja. Yo he tenido ocasión de correrla hace cosa como 4 o 5 años y recuerdo un precioso ambiente, diría además que un ambiente muy emotivo, ¿no? Muy cargado de emociones, porque quien más quien menos, todos vivimos de cerca esta enfermedad y todos tenemos o hemos vivido en primera persona o en segunda persona bueno, pues las consecuencias de una enfermedad ante la que se están produciendo muchos avances, ante la que se está produciendo un avance no solamente médico y científico, sino también un avance de carácter social desde el punto de vista de la concienciación, del apoyo, de la solidaridad, de la socialización de la enfermedad, es decir, de que se pueda contar y pueda hacerse uno acreedor al apoyo social para tener fuerzas para combatir la enfermedad. Y eso es todo lo que yo creo que se vive durante la carrera, ¿no? Se juntan muchas emociones. Y creo que por ello merece la pena pues darle nuestro apoyo. Para nosotros, insisto, es un honor que hoy estéis aquí, que la podamos presentar y lo que os deseamos en esta marcha de 3 kilómetros es que salga bien, que se recauden los fondos, que las inscripciones vayan bien y que sigáis haciendo vuestra labor, porque es una labor, como ocurre muchas veces en Guipúzcoa. No sé si la palabra es impagable, ¿no? Pero sí diría que si en Guipúzcoa tenemos ese nivel de conciencia y esos niveles de participación que se traducen en niveles altos de conciencia sobre los problemas que tenemos a nuestro alrededor, es porque hay una plataforma, un colectivo de voluntarios y de voluntarias enorme, ¿no? Como el que podéis representar vosotros en el tercer sector, en el mundo de las asociaciones que trabajáis para ayudar a quienes lo necesitan, ¿no? Creo que eso, bueno, pues es obvio, pero no por obvio deja de ser necesario repetirlo, subrayarlo y creo que es el momento también de agradecer vuestro trabajo. Yo a Juan le conozco de hace mucho tiempo de otras aventuras y la verdad es que no tenía yo en mente ni en mis planes encontrármelo hoy aquí, pero me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, es el presidente de la asociación aquí en Guipúzcoa. Y si te parece, Juan, te voy a dar la palabra para que nos expliques qué esperáis de esta edición. A ti personalmente, a la Diputación, por facilitarnos esta rueda de prensa, por ayudarnos en la carrera, que como bien sabéis es uno de los actos importantes de la propia asociación, posiblemente desde el punto de vista numérico, social, de impacto en la calle, que otras cosas también, pero que hacemos son más reducidas en otros foros, pero esto es una organización abierta que, como dice el diputado, pues desde la parte vieja recorre toda la Concha ida y vuelta, y eso efectivamente pues se crea un ambiente ciertamente festivo, ¿no? Alrededor y emocional, posiblemente también,
de que los que corren, que sienten que están corriendo no solamente por su esfuerzo personal, sino que también porque contribuyen a una causa necesaria, ¿eh? Nosotros somos uno de los agentes, hay otros también, pero bueno, entre todos es cierto que la necesidad de atender la enfermedad del cáncer es una necesidad cubierta, por otro lado, por los servicios médicos y sociales, pero que siempre necesita apoyaturas puntuales, y en eso pues la misión de esta asociación, como de otras, es coadyuvar a que realmente de este tratamientos, terapias, ayudas, aspectos de empatía, psicológicos y demás, pues se den en aspectos que a veces por las disciplinas de los propios protocolos médicos no se pueden atender adecuadamente, ¿no? Sabéis lo que es la asociación, cumplimos 30 años en este mismo año, somos 11.500 socios, 900 voluntarios y bueno, pues estamos muy orientados a estos aspectos sociales, de buscar recursos para atender fundamentalmente las necesidades de los enfermos, tanto en el punto de vista de lo que llamamos misión, es decir, atención psicológica, proporcionar pisos para que los enfermos y acompañantes de los enfermos puedan residir cerca del hospital, de gente que viene, que como sabéis, el centro hospitalario de referencia en cáncer está en Guipúzcoa. Y bueno, todos estos recursos que estamos utilizando los estamos dedicando a estos aspectos sociales, pero también a algo que nos parece muy importante, que es la investigación. La investigación es uno de los aspectos que ha evolucionado muchísimo en las terapias contra el cáncer, pero todavía, como todos vemos y percibimos en nuestro entorno familiar y próximo y social, pues no es suficiente. Y muchas veces no es suficiente porque no se ha alcanzado técnicamente o médicamente o clínicamente los niveles curativos, y otras veces porque incluso no hay recursos para investigar, ¿no? Nosotros ahí colaboramos a través de la Fundación Científica en muy distintos proyectos. Y como dato podemos decir que este año desde Guipúzcoa se ha invertido, bueno, invertir en invertir, bien, se ha invertido, vamos a decirlo así, en investigación 1 millón de euros, ¿no? En donde el Centro Biodonostia pues es uno de los principales con los que tenemos una relación muy directa y en los que además tenemos proyectos entre manos a futuro, no solamente lo que es ya la curación del cáncer, sino incluso la prevención del cáncer en su origen. La pregunta que nos hacemos es ¿de dónde viene el cáncer? ¿Por qué hay cáncer? Y eso nos parece interesante y estamos trabajando todavía en una fase muy embrionaria, estamos trabajando con ellos para ver qué es lo que necesitarían y nosotros apoyarles desde el punto de vista económico para iniciar un proyecto de investigación, cosas que por otro lado se están haciendo ya en Estados Unidos. La pregunta se la hacen ya en muchos centros de investigación. Y creemos que incluso manteniendo las aportaciones que hacemos desde el punto de vista de las terapias más paliativas, queremos entrar en los aspectos más de origen del cáncer y cómo prevenirlo. Poco más, este mes de mayo es un mes para nosotros, yo creo que lo hemos hecho mal, pero bueno, se nos ha juntado todas las cosas a la vez, tenemos la carrera. El día 12 tenemos un concierto en Musiquene, en el que participa el Orfeón de Donostiarra Musiquene, también a beneficio de la asociación, al que por cierto estáis invitados, y también tenemos el congreso, el primer congreso de Euskadi contra el cáncer. Es un congreso que quizás no tenga el tipo de congreso estándar, es el primer congreso que organizamos, pero queremos dar voz a tanto a los enfermos, los voluntarios, los investigadores y en general los asistentes, para que podamos tener una apuesta en común de qué es lo que se está haciendo y detectar también las necesidades de lo que hay que hacer. Es un primer congreso que, por cierto, une a las asociaciones tanto de Vizcaya, Álava como de Guipúzcoa. Es la primera vez que hacemos un congreso a nivel de País Vasco. Y bueno, seguramente este seguirán otros, pero ya quizás con otro modelo diferente, más tipo congreso, en donde habrá mesas separadas y demás de investigación, de medidas psicológicas, etcétera. Bueno, este congreso es el día 27, a las 11 de la mañana, 11 y media, no recuerdo bien, 11 de la mañana, y bueno, es abierto a toda la sociedad.
está muy dedicado a los socios, pero abierto a toda la sociedad y también, obviamente, estáis invitados a asistir a él. Tiene una duración de 2 horas, seguramente será un poco más, 2 horas, 2 horas y cuarto, es decir, no es un congreso mañana y tarde de esos. Bueno, lo hemos querido hacer así para, uh-huh, en principio, para transmitir a la sociedad que realmente hay un problema y que ese problema no está desatendido, sino que hay, pues, voluntad social y medios y recursos e iniciativas como para poder, por lo menos, paliar esta grave enfermedad. Nada más, le dejo a Josune que explique lo que es los datos más específicos de la carrera. La parte técnica, ¿eh? Eso es. Kaixo egunon, bueno, lehenik nik ere eskerrak eman Gipuzkoako Foru Aldundiari, bai gaur hemen egoteko aukera emateagatik eta baita ere ba lasterketa hontan babesle nagusitako bat izateagatik, bai, aurten laugarren edizioa ospatuko dugu datorren maiatzaren 13an igandea eta bueno, ekitaldi honek bi proba ditu, bat lasterketa goizeko 10etan Konstituzio plazatik irtetzen da eta helmuga ere Konstituzio plazan da. 7 kilometrotakoa da eta bueno, izen ematea kirol probak web orrian egiten da 13 eurotara. Gure helburu nagusietako bat da aurten 1000 pertsona baino gehiagora heltzera. Hortan gaude, baino hor bai, bueno, 7 egun gelditzen dira bakarrik eta bai eskatuko genukela pultzadatxo bat, aizken kopultzara emateko eta 1000tik aurrea inskripzio lortzeko, ez? Hori parte bat izango litzeke eta gero osatzeko bigarren parte bat martxa da, martxa popularra, hau jende guztiari zuzendua da, alderdi ederretik irtetzen da eta helmuga ere alderdi ederren da, 3 kilometrotakoa da eta bertan parte hartzeko dortsal solidarioak 3 eurotara dira. Uh-huh. Hauek lortzeko, bai, kirol probak bitartez lortu leizke, bueno, hau nobedade bezala aurten, eta bueno, gero elkarteko 6 batzarretan ere salgai ditugu. Uh-huh. Bai, Donostin, Irunen, Tolosan, Zumarragan, Eibarren, Zarautzen, eta gero egunean bertan ere salduko dira, han, uh-huh, lasterketa baino lehenago. Bi ekitaldi hauen helburua solidarioa da, eta bueno, lortzen den diru guztia azkenean doa zuzendua ba minbizia duten paziente eta familia artekoei, ez? Eta hori ba bueno, ez? Lortuko dugu ba bueno, ez? Elkartek dituen laguntza programak finantzatzen, uh-huh. Eskerrak nahi diet eman berriro ere Gipuzkoako Foru Aldundiari, babesle nagusi bezala eta gero bait ere ba kolaboratzaile guztiei bait ere nuke nahi aztu Gurutze Gorria adibidez, bueno, 4 urte hauetan hortxe egonda finko eta beraie ere eskarrak bait ere egun hortan bertan parte hartuko duten 50 voluntario baino gehiago bait ere, beraiei esker lortu dezakegu hau aurrera ateratzea eta bueno, egiten dena da azkenean ba gonbidapena luzatu Gipuzkoar guztiei ba igandean gerturatzeko, animatzeko, apuntatzeko eta disfrutatzeko gurekin, uh-huh. Un poco lo que venía diciendo es que bueno, que este año celebramos la 4ª edición de la carrera Marcha contra el Cáncer. En principio son se celebran dos actividades, una es deportiva. Es a las 10 de la mañana, sale de la Plaza de la Constitución y la meta sería también en la Plaza de la Constitución. Es una prueba de 7 kilómetros y bueno, para inscribirse se puede inscribir a través de Kirol Probak y el precio bueno, de la inscripción es de 13 euros. Objetivo, superar la barrera de los 1000 y bueno, pues sí que pedimos el apoyo porque bueno, necesitamos, bueno, estamos en los últimos 7 días y necesitamos un poco el último empujón pues para poder conseguir ese objetivo. Y bueno, y luego la segunda parte y complementaria sería la marcha que va dirigida un poco a la población general.
Sale a las 12 del mediodía desde Alderdi Eder, 3 kilómetros, dorsal solidario a 3 euros y bueno, pues se puede conseguir a través de Kirol Probak. Está en venta también en las 6 sedes que tiene la AFC en Guipúzcoa, desde Donosti, Irún, Zarauz, Tolosa, Zumárraga y Eibar, y el mismo día pues también, estarán a la venta un poco antes de la salida. Agradecer nuevamente Diputación como patrocinador principal y por apoyarnos en todo momento, a los colaboradores, en especial también a la Cruz Roja, por todos estos años de colaboración, a los más de 50 voluntarios que van a apoyarnos ese día, e invitar pues a todos los guipuzcoanos que se acerquen ese día a Donosti. Y bueno, pues si lo podemos teñir de verde, pues estupendo. Claro. Osondo, Josune, Millasker. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quieres sumar algo más? Pues obviamente es una carga solidaria. El que quiera salir a hacer marcas, pues puede salir a hacer marcas, pero ante todo y sobre todo entiendo que es una carrera solidaria y es un encuentro y diría incluso que una fiesta, porque bueno, es una forma también de apoyar una causa solidaria y animar, por supuesto, a la ciudadanía a que se apunte y a hacer nuestro también el llamamiento, ¿no? a que ojalá se supere ese millar de participantes. Muy bien, pues gracias a la Diputación a vosotros por ayudarnos desde hace mucho tiempo, además, realizar esta carrera y financiarla. Y bueno, dedicaremos muy bien los recursos que nos dais. Seguro, no me cabe la mano.